alegra ver aquí caras jóvenes, sí, casi todas jóvenes, y que os habéis desplazado con la finalidad de conocer un poco más quizá mi obra, o lo que sería más bien la trayectoria vital que me ha llevado a esta extraña creación que ha sido pues un invento o una aproximación al acto creativo mío desde hace ya muchos años. En primer lugar, hace falta tener una lúcida comprensión del momento en que uno aparece en la historia del arte, por decirlo así, o en el arte. Y para ello, pues siempre habrá unos padres que asesinar, unos, o al revés, que adular, y unos más inferiores motivaciones. Pero sobre todo, saber cuándo aparece uno y con quién tiene que lidiar este toro tan difícil y tan bronco que es el arte. Yo nací, desde luego, en pos de la generación del informalismo español, del Dabalset, de Tapies, de Chillida, Saura, etcétera, con todos ellos conocidos y muy reconocidos. Pero entonces, claro, ocurría que el tremendo dilema de qué hace un joven creador de hace 40 o 30 años. ¿Qué se hace? ¿Se hace una contestación al informalismo? Nah, está ya demasiado trillado ese tema. ¿Qué hago? ¿Qué hago y qué no hago? Bueno, pues yo empecé con la enorme suerte de que mis padres, que estaban en Estados Unidos, de cónsul general en Filadelfia, mi padre, pues conocí Nueva York de primera mano, lo conocí en directo, como se dice. Y ahí me llamó la atención tremendamente los excesos, el exceso de alegría, el exceso de miseria, el exceso de velocidad, mezclado la carne del ser humano con el aluminio, el metal, la arquitectura. El metro me fascinó. Eran esas especies de bamboleo de la gente con esas caras tremendas de cansancio, de agotamiento que venían y iban a su trabajo diario en metro. Y ese bamboleo, y ese estar como colgados de la cosa esta del metro, y esas caras como un poco tremendas, y rodeados de ese plástico y esa frialdad enorme que era la ciudad, esa ciudad de Nueva York. Y así empezaron a surgir en mi mente o en mi subconsciente artístico la idea de crear estas encapsulaciones, que posteriormente me dieron una fama mundial y que las presenté en Venecia y luego ya gran premio, o premio en la Bienal de Sao Paulo. Pues estos primeros elementos, aquí aún me quedan algunos, pues fueron el arranque de mi actitud creadora. Pero a esto se mezcla, aparte de lo gratificante de ir a Nueva York, se mezcla el horror de dos corrientes que estaban entonces muy de moda, sobre todo la primera, el arte pop americano. Ahí me encontré yo absolutamente aterrado con unos muñecones de cartón piedra sin ningún alma, sin ningún espíritu, que venía a ser estas manifestaciones del arte pop. Pero entonces yo me rebelé contra esto y dije, bueno, yo no me importa emplear, además me venía muy bien emplear la misma técnica que ellos, es decir, el aluminio, el plexiglás, la trama fotográfica. Y así empecé con la fotografía, pero para desvelar una intención muchísimo más pictórica, muchísimo más poética y muchísimo más anímica. Yo te quería preguntar una cosa que a mí sí me tiene como muy inquietado. Y es que tú hablabas de tu relación con el pop
circunscribiéndola de alguna manera a lo formal. Es decir, tú coges la fotografía, que es un formato pues técnico, mediado por una cámara y por tanto como menos humano, ¿no? Menos antropomorfizador. Pero en cambio no ves con buenos ojos esa manera que tiene el pop americano, sobre todo, de tratar el mundo como con cierto desinterés cínico, claro, no lo sé, ¿no? Claro. Sí. No, eso está muy bien visto, Jordi, muy bien. Porque sí, yo el pop me pareció un movimiento muy importante, y lo es, pero que yo quise dar una contestación al pop. No me interesaba justamente porque lo mío es como una cosa mucho más anímica, mucho más emocional. El pop no lo es. Luego, el idioma del pop sí lo pude usar, ¿no? Es decir, la trama, el aluminio, el plexiglas. Pero el interior mío está muy lejos de ser un arte pop. Cuando veo tu obra me acuerdo de un escritor, se llamaba Miguel Espinosa, y que decía que la ternura era la compensación a las criaturas por su existencia. Claro, las criaturas existen, pobrecillas mías, están ahí en el mundo, y nosotros, ternura, tenemos que compensarlas, no por nada malo que les haya pasado, sino simplemente por existir, por estar ahí, ¿no? Sí. ¿Tú te ves ahí un poco? Sí, yo lo creo, está muy bien, eso sí. Pero vamos, el pop lo que pasa es que prendió luego mucha importancia y hubo mucha gente que lo continuó. Yo realmente quise hacer un arte antipop, ¿no? Justamente por lo emocional del asunto. Y luego, la fotografía que se usó mucho en el conceptual, yo nunca la he usado así. Yo la fotografía la he usado como pintura. El conceptual usaba la foto como testimonio de un hacer, de algo que ha ocurrido, de algo que han hecho, ¿no? Entonces, la foto, por ejemplo, el cuadro famoso de la silla, la foto de la silla, la foto de la definición de la silla y la silla en sí. Pues eso está recogido por una foto, pero eso no es que la foto sea la obra de arte, sino que recoge esas tres acepciones o conceptos. Claro. Y hay una parte que a mí me parece muy importante dentro de tu obra y de la que ahora estamos rodeados, que has hablado de fluctuaciones y me parece que también en ocasiones estás muy interesado por captar el movimiento, por captar el instante. Me recuerda a esos orígenes también de la fotografía con Mulbright, ¿no? Cuando intentaba recoger lo que era la carrera de los caballos, ¿no? O, por ejemplo, esta fotografía, estas otras, ¿no? La captación del agua, de los flujos, de los momentos, ¿no? Empiezo a utilizar la fotografía. Fotografía que yo fui pionero en usarla, desde luego, en España, como pintura. Quiero decir, como pintura, es decir, la pintura y la fotografía se parecen en que todas ellas recogen un instante fugaz, un momento. Y luego la fotografía lo plasma con una foto pequeña, sí, o con una foto más elaborada. Y de ahí se consigue un idioma, que es lo que es la fotografía, una técnica en que se puede enseñar todas las vicisitudes anímicas del ser humano. Entonces ya se ve claramente que en mí, al principio, para hacer latente esta vertiente humana mía, hago un pathos, hago una cosa tremendamente emocional con estas figuras. Yo un día decido ir con mi máquina a la calle o al parque en Estados Unidos, en Londres, y ahí van mis ojos emocionándose con ciertas cosas que veo y fotografío. De una manera muy informal, puesto que yo de fotografía no entiendo nada, absolutamente nada, no sé ni cómo se revela, ni nada, eso me lo hace. Y luego ya tengo el primer paso, que es el elegir. La elección de toda la humanidad, de todo el mundo, de todo lo que existe, elijo unas cuantas formas. Esas formas aparecen luego en lo revelado en mi estudio. De ahí yo corto, amplío, yuxtapongo formas. Así pues salen unas formas completamente nuevas
de lo que he visto, o muy parecido a lo que he visto. Desde el año 1990, mi obra fluye con la avidez de una herida clínica y asépticamente controlada. Y entonces son formas que surgen de mi interior. Y el resultado final, que es esencialmente una presencia iconográfica, pero que estos iconos se van destruyéndose, van apareciendo nuevos, van reapareciendo otra vez, y todos ellos pues van creando el corpus mío. Empiezo con los emblemas que he dicho, después ya entro en cosas más anecdóticas, a lo mejor en el parque pues veo cosas de agua piscinas, de agua mar, y entro en elementos pictóricos. Este niño ahí que le tiran agua es un escalofrío, porque está jugando el frío y el calor, y entonces se forma esa especie de escalofrío que tiene una persona que le echan un cubo de agua fría al borde de una piscina, se supone que calentucha o caliente. A continuación de esto, pues empiezan a surgir muchísimos elementos de cuadros que se aproximan a formar un políptico grande, que es un todo, y yo los llamé entonces fusión. Y hay cuadros en que están mis elementos muy básicos, como veréis ahí abajo. Hay uno que es el Jones, el místico, pero luego fotografías de mi piel que une todas esas formas distintas en un gran cuadro. Luego entré en una etapa en que me fascinó mucho un cuadro que vi en la Alte Pinakotheken de Múnich. Y era la caída de los condenados, y eran unas masas, unas moles de mujeres y hombres cayendo, y tenían una enorme musicalidad y un enorme de Rubens, claro. Entonces yo empleé esa pequeña postal y me hice con las formas esas del cuadro ese de Rubens y creé toda una serie de cuadros que estaban basados en ese carácter museístico, desde luego, de los Rubens, pero que luego yo quizá les atribuí un aspecto mucho más contemporáneo. También empleé en ese momento unos collages rápidos, quizá en el jardín, unos dibujos en que vertía la pintura recién salida del bote para ir creando composiciones y amalgamas. Tengo que decir que empleé mucho el collage, mucho en los 80 y en los 90 empleé el collage pues para un poco quizá empezar a destruir las imágenes mías de siempre y recomponerlas en formas nuevas. Esto es muy característico de mi obra, la cuestión está como del ave fénix, que de las cenizas o del roto de todas estas cosas aparecen luego nuevas obras. Seguimos y acabo, por ejemplo, también hablando de los cascotes y de las tierras y de todo esto que me surgió en el verano, un verano de estos atrás en París, que empecé a fijarme pues en las alcantarillas, en los tubos que entraban y salían, y todo esto se iba creando como un subsuelo, que también lo llené como de heridas y de mi propia personalidad, y se transformó en otra parte de mi bagaje. Mi bagaje es muy múltiple, o sea, parto de elementos completamente conocidos, que ya os estoy diciendo, en los primeros emblemas está el enfermo, está una chica en oración, están los pies, que pueden rememorar los pies de Cristo, y después pues ya pues se van ampliando todo esto, como he dicho, con las aguas, con
la ciudad me supone un elemento de inspiración muy grande. Tanto lo que veo en escaparates, reflejos, personas, el andar de la gente, todo eso me influye y me hace llevarlo a mi obra. Así se puede decir que mis cuadros es el campo de batalla de mi alma, es donde se debaten mis amores y mis fobias. Todo ello está ahí sintetizado en el cuadro. Yo mi piel la he usado como volcánica, esos cuadros que hay abajo son de mi piel, de las manos. Y ahí, pues, si surge alguna herida, pues se incorpora a las grietas que crea mi mano, las arrugas y demás. Y me interesa mucho la cicatriz, es más, Huellas del futuro. Hice una exposición en la Galería Salvador Díaz que se llamaba Huellas del futuro. Y era entonces como cicatrices del futuro. Era una cosa bastante interesante. Viendo un poco lo que nos rodea, veo una cama de hospital en la que probablemente acaba de morir alguien, unas sábanas plegadas que también nos indican, pues, un poco esa tenebrosidad de la muerte, una momia, una brecha negra en lo más visceral de la persona ya mayor en el banco. ¿Por qué el dolor? ¿Es necesario tener dolor para crear? ¿Por qué el dolor crea y la alegría no? Vamos al Reina Sofía, vamos a los grandes museos y es todo negro. Hay sufrimiento. Bueno, es que eso es una realidad de la vida, existe el dolor. Ahora, el dolor que sea la única fuente de inspiración para el arte, no, en absoluto. Está todo el joie de vivre francés que se hizo en Francia, del color, de los impresionistas, toda la alegría de vivir, ¿no? Que todo esto, pues, es la contrapartida al sufrimiento. Ahora, ¿por qué usarlo? Pues quizá porque en una edad joven te fascina, igual que de viejo también te fascina, pero con más miedo, de joven te sorprende. Y entonces yo me volqué en esta temática. El momento actual mío es de mucha creatividad porque van surgiendo nuevas formas, como estas abstracciones. Y ahí, habiendo empezado muy figurativo, pues ahora con la vejez me voy haciendo más abstracto a veces. Y tengo algunas obras muy emocionantes y muy, muy bonitas de esta época, yo creo. También saber con respecto al emocional, ¿no? ¿Qué hay de autobiográfico en toda la obra? Y por otra parte, bueno, en este último trabajo que está desarrollando, ¿no? El tema de los árboles y demás, también, ¿qué hay de emocional en todo eso? ¿Qué es lo que ahora mismo remueve? Bueno, autobiográfico sí es mucho mi obra. Si se va haciendo un análisis de las distintas épocas y mis vivencias, pues sí, tiene una enorme relación. De hecho, la exposición de Reina Sofía fue muy alabada por Francisco Calvo Serrayer por su carácter biográfico que tenía, ¿no? Y luego, en cuanto a estas últimas emociones fluctuantes de blancos y de grises, los árboles, estos, pues sí, son bastante, bastante poéticos y bastante emocionales, yo creo. Es una abstracción nada fría, es una abstracción muy, muy, muy vivida, vamos, muy, si se puede decir eso. Ahí estoy, aquí me tenéis todavía con vida, dispuesto a hablaros y a congeniar con vosotros
y ante todo me arrepiento, porque soy una persona que cree mucho en el arrepentimiento, me arrepiento de haberos ofrecido estas obras que a lo mejor no os llegan.